Muy buenas, ídolos, ¿qué tal? Estamos aquí con Daniel León. Buenas, Cristian Ballesteros, mi nombre es Diego De Vita y vamos a charlar con vosotros un poco, vamos a comentar entre nosotros, a debatir, quizás a discutir, Bueno, un lo poco creemos, sí. sobre quiénes creemos que son los favoritos para ganar esta Champions League. Bueno, ídolos, como les dijimos, vamos a charlar un poco sobre quién creemos que son los finalistas o el favorito para ganar esta Champions League, pero antes queremos comentarles que vamos a sortear entre todos nuestros suscriptores y los suscriptores de un canal amigo nuestro, Futboleros, unas botas de fútbol. El sorteo básicamente consta de que se suscriban a nuestro canal y al canal de Futboleros. Joder, qué fácil, A ¿no? que Está sí. Y chulo. además, chupado. Eso sí, tenéis que comentar aquí debajo tanto nuestro vídeo como los vídeos de los amigos de Futboleros. Y cuando lleguemos a la meta de 10.000 suscriptores nosotros, 100.000 suscriptores el canal amigo, sortearemos estas botas de fútbol. ¿Qué os parece, Vaya chavales? chollo, ¿Cómo tío. mola, Yo estoy tío? por Yo participar, también quiero pero... participar. Lo siento mucho, pero nosotros no podemos. Quedamos fuera del sorteo, así que nada, participar y suerte. Que nada, vamos al lío. Sí, ¿no? Hablar un poco de Que la Champions, ¿no? chavales, va a ganar la Juve, ¿eh? No sé por qué hay que debatir ni ¿Estás nada. convencido? Escúchame, ¿quién ha ganado las últimas Champions en estos últimos 3 años ¿Cómo metes a pasados? ¿Quién ha Cristiano? ganado ¿Cómo la metes a Champions? Cristiano? Respondedme, por favor, No vas Dieguito. a, ¿Quién no ha vas ganado a, la no vas Champions? a por ahí porque El Real no. Madrid, León, ¿quién ha ganado la Champions? El Real Sí, Madrid. ¿Por pero. quién ha ganado la Champions el Real Por Madrid? los árbitros. Pues mi amigo Cristiano Ronaldo. ¿En qué equipo juega ahora Cristiano Ronaldo? Por En los la árbitros. Juventus, dije, a Dani, ver, ¿dónde está el debate? a mí ya sabes que. A ver, Cristiano es un jugadorazo y lo tengo que Es el admitir. Y jugador, mira es el que jugador. tengo alma rojiblanca y me duele, pero sí que es verdad que me parece un jugadorazo. Pero Está claro. hay cosas que creo que la Juve no puede dominar. Por ejemplo, el vapuleo que le mete el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, en el partido de ida, ¿Y de qué? ¿Y de qué le valió es brutal. al Y Atlético? estando el Atleti este Bueno. año en una temporada que a lo mejor no es la mejor. Creo, Perdóname, creo. pero es que lo que dice León, el partido que se jugó en el Wanda fue tremendo, pero es que luego en el Juventus Stadium no es que la Juve haya hecho un partido enorme, es que claro, tenía suerte de que Cristiano estaba donde estaba, creo que fue un penalti, Sí. al final hablamos de lo de siempre, jolín, los goles de penalti es que no te califican un juego, un partido. Pero chicos, van tan sobrados que se pueden permitir ir tranquilos en la ida contra el Atleti, sí, obtener un resultado casi irremontable y Adverso. llegar en la vuelta y decir, pues pimba, ¿qué quieres, Mira. Cristiano? Pues mira, tres como Bueno, estos y pero otra cosa. Ya tampoco está, muy el fácil, Atleti fútbol es tampoco fácil. estuvo a tope ese partido. Pero da Y yo igual, me da sinceramente exactamente creo igual. que yo Una voy de a las apostar. mejores defensas del mundo, ¿cuál es? La del Atleti, ¿no? Esta Sí, última. pero De este año no acuerdo. es su mejor ¿Quién temporada. se Pero merendó a esa defensa con tres detallitos? Mi primo Cristiano, que ¿tú tiene crees que es la mejor otro. temporada del Atleti este año? ¿Tú crees que ha sido su mejor temporada? No. Y diciendo los fichajes que ha hecho, quitando Seguramente no, eso. pero aún así, favorito número uno para ganar la Pero bueno, Champions, la Juve. ¿tú quién crees que es el yo mejor equipo para ganar la creo, hacerme yo caso, ¿no? sinceramente creo que Barcelona y Manchester City son los favoritos. Barcelona mucho más, creo que es el actual favorito, pero City también le incluyo La gran por... mentira del City, ¿te refieres Eso de todos los dicen, años? ¿sabes lo que pasa? eso Que dicen, pero os digo una cosa, el fútbol siempre da la razón. Siempre da la razón. se Y lo digan Manchester al Paris Saint City, Germain también, sí. ya, pero el Paris Saint-Germain Lo de los no fichajes juega mola, tanto al ¿eh? estilo, no juega tanto al estilo como juega Manchester City y Barcelona. ¿Por qué diréis? Porque Barcelona y Manchester City juegan con balón. Si tienes el balón, puedes atacar y puedes hacer gol. Y eso es una frase que decía mucho Luis Ya, pero Aragonés. Me escúchame, estás lo del con... Manchester City juega con el balón, pero juega con el balón en casa solo. Porque Bueno, hay luego cuando ocasiones que puedes tener el visita, balón, otras que no. tú Creo que fíjate que es un gran equipo, me al parece un partido de gran equipo. vuelta en Inglaterra con el Schalke había perdido el partido de ida, Sí, sí, ¿sabes? sí, Luego sí. le metió un 7-0 que bueno, Fue un Peco, vapuleo, luego la llámalo lo que vuelta fue un quieras. vapuleo. Pero tú no, porque tú lo dices porque no te mola Guardiola. Por ahí no vamos. O No, sea. escúchame, yo le iba a dar la razón a León, me había convencido con su argumento y le iba a dar la razón. ¿Por qué? Pues mira Porque que. ¡Cheche! Guardiola, cuando salió del Barça, triunfó en el Bayern. En el City. Ah, no, que solo ganó la Champions con el A Barça. ver, a ver, Ah, a no, ver. yo Es creo que al verdad, es final verdad. Guardiola no le tiene Pero pillado. precisamente por eso creo que es una gran oportunidad para el City, porque viene un poco de tapado. Es verdad que se ha hecho un gasto de dinero en el City para que en Europa e incluso en Inglaterra tenga un potencial, pero creo que es uno de los favoritos No, por pero es ese que si mismo vas por tema. el lado, no vuelvo a ir a jugar. Hacerme Hacerme caso. caso. No, porque por el lado del dinero al final mira el París. El París viene gastándose pasta años y años. Y es que le viene pasando lo mismo. La Sí, carita de sí. Neymar cuando quedan eliminados, esto. O Sí, sea, es que pero nadie creo que son más. casos muy diferentes porque el Paris Saint-Germain no tiene un estilo de juego que tú digas determinado.
tiene grandes jugadores, pero no tiene un estilo de juego. El estilo de juego no vale para nada. Porque si no, ¿cuál es el estilo de juego del Real Madrid? Vamos a decir. Ganar partidos. ¿Y quién ha ganado las últimas tres Champions? El Real Madrid. El estilo de juego que manda aquí es que la pelota entre. ¿Quién tiene el mejor del mundo en ese sentido? Bueno, ahí te lo discuto, porque en el Barça está un tal Leo Messi. Sí, pero ¿dónde está Messi en los últimos 5 años en la Champions? En los momentos de la verdad. Sí, es verdad que también se le acusa eso, pero es que por eso os digo que precisamente City y Barcelona tienen mucho ahora que ganar, porque no está uno de los grandes rivales, que es el Real Madrid. Porque aunque mucho que esté Cristiano, está Leo Messi y está el City. Y creo que son dos rivales muy a tener en cuenta. Cuando tiene el balón, no tienen un rival como el Real Madrid. Es su Champions. Mira, yo creo que el Barcelona, como lo decía León, que hablaba de los favoritos, yo creo que Barcelona ahora mismo se ha llegado un momento de la temporada, pero sobre todo por el extraterrestre, ¿no? Que es que está, lleva ya 40 y tantos goles en la temporada, llega más goles que partidos, aunque empieza a ser habitual, ¿no? Bueno, empieza a ser, es habitual, ya desde casi que empezó, pero yo entiendo que tú, con el alma madridista que tienes... Siempre en mi equipo, Messi, siempre en mi equipo. Pero, joder, el City, cuando juega bien, juega bien, y el Barça, sin estar en Madrid... Para mí la Juve no tiene ni nada que hacer en esta Champions. Yo solo lo digo. Además, te digo una cosa. La Juve juega contra el que yo creo que pero porque, claro, al final la ilusión, ¿no? De que a mí me gusta el buen fútbol. Yo no soy como vosotros. A mí me gusta el buen fútbol. A mí me gusta ver fútbol. No, sí, a mí también. Si yo estoy con el buen fútbol. El cholismo y aquí... No, el cholismo no. Resulta pero igual te estoy, metiendo el Barça. Te estoy metiendo el Barça como buen juego. El City como buen juego. Pero tú, la salida que hace el City es impresionante. Pero para ti primero es el City. Y el Cholo, aunque no lo crees, a veces hace salida de Pero balones. ¿De qué te vale sacar el balón? Si lo importante es dónde se ganan los partidos. Se gana justo en el otro extremo del campo. ¿De qué te no, vale pero se gana si tú también tienes el balón. Si tú tienes el 80% del esférico, tienes el porcentaje de balón, tienes más oportunidades que hacer gol. Eso es la obviamente, gran mentira. Si no, eso es la gran mentira. Si no eres vertical, si no eres vertical y todos los pases que haces son horizontales, obviamente. Dame un 5% de posesión, no pero que sea en el área contraria. No eso estás teniendo. No, yo por eso le respeto. Es increíble. Sí, es increíble. Le respetas, pero es que vas contra. Tiene un diálogo solista. Tiene un diálogo solista. Es horrible. Es un resultadista nato. El fútbol es ganar. Y que yo sepa, ganar un partido no es tener un 80% de posesión, sacar la pelota bien, dar 20 pases entre el central, el centrocampista y el portero. El fútbol es ganar, rematar, que el balón traspase la portería. Eurocopa 2008. Y ahí quién es el mejor. ¿Quién ganó la Eurocopa 2008? España. ¿Quién ganó el Mundial 2010? España también. ¿Y la Eurocopa 2012? Sí, sí, España es la leche. Sí, sí. La posesión fue, vamos, inmensa. El resultado, el último partido de la final contra Italia en la Eurocopa 2012, que casi se han pillado por fuera. Pero chicos, ¿cuántos mundiales ha ganado Italia? Es que la gente... Sí, y Italia se caracteriza por tocar el balón, toparla, pasarla de aquí. Yo no descarto, cualquier modalidad de juego, no lo descarto. Pero obviamente, si tú tienes el porcentaje ahora de posesión en un fútbol tan táctico como el actual, como antes Italia... funcionaba, pero obviamente se ha visto estos años que ha dejado de funcionar en cuanto han desaparecido sus grandes estrellas, Pirlo, Gattuso... No me convence. Sí, es verdad. Yo te digo, a mí me parece que la Juve no tiene ninguna opción, pero porque creo que va a jugar contra el equipo bueno, mejor. Opciones tiene. Después del Barcelona, que creo que es el que mejor fútbol hace, aunque ahora está pasando por una Messi dependencia bastante importante, brutal. Pero creo que el mejor equipo de la Champions por juego es el Ajax. O sea, me levanto y me voy. Ven aquí. Estamos de cachondeo. ¿Sabéis por qué es eso? Porque como el Madrid perdió contra el Ajax en el Bernabéu, claro, es lo que es. Te voy a echar un poco que creo que estás un poco afectado. Aquí, fijaos bien porque el vasito, muy bonito, ¿eh? Muy bueno. Dale otro trago que ya llevas unos poquitos. A ver, te cuento. ¿Tú viste el partido? Escucha, también te digo, el Ajax le mete un meneo al Real Madrid. Curioso, pero tanto en la ida como en la escúchame, ¿es verdad o no? Le pega un meneo en los dos partidos. Es que la ida del Madrid no gana. En la ida del Madrid no gana por haber jugado bien. Si tuvieses que apostar ahora mismo dinero, la casa, lo que sea, por el 100 euros, por ejemplo, yo el Ajax. Yo creo que es una muy buena alternativa. Tú Ajax, ¿y tú por cuál apostarías? Yo apostaría todo mi dinero a que el Barça la gana. Bueno, ídolos, como veréis o como verán, acuerdo ninguno. Además, nos estamos olvidando de equipos como Liverpool, el Oporto y alguno más, y el Manchester United, que ahora mismo está sorpresa, pero vamos, que nos estamos olvidando de ellos, que tampoco hay que descartarlo, que Casillas
quiere una última Champions para su City. Casillas no estaba muerto, estaba de parranda. Exactamente. Estaba en pausa. Bueno, si conseguís con nosotros, si no conseguís, si queréis compartir vuestra opinión con nosotros, acordaos de comentar aquí y, sobre todo, tampoco os olvidéis del sorteo que empieza a partir de hoy. Y nada, desde acá, Daniel, Cristian, Diego... Ya hablaremos más, chicos, ya hablaremos más. Ya veremos quién tiene razón de aquí unos meses. Sí, ya me daré la razón. Ya hablaremos, pero... Messi, niño, Messi. Venga, ídolos.